El día de hoy les voy a hablar un poco del manejo del dolor agudo en el servicio de urgencias. Ese es el contenido que vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el dolor. Vamos a ver los tipos de dolor que podemos tener. Vamos a repasar brevemente las vías de dolor y las posibles dianas farmacológicas. Vamos a ver las escalas de medición de dolor, la escalera analgésica, y vamos a ver un poco de los analgésicos no opioides y los analgésicos opioides, y pues vamos a ver otras terapias que también nos podrían ayudar en el manejo del paciente con dolor. Y pues finalmente las conclusiones. El dolor es una de las principales consultas en los servicios de urgencias y pues como ven, más o menos se presenta del 45 al 75% de todas las consultas va a ser por algún tipo de dolor. Es por esto que pues se vuelve en una causa importante de consulta en los servicios de urgencias, tanto que pues, ya desde hace unos años el dolor se convirtió en el quinto signo vital y hace parte de la clasificación de triage y puede hacer que se le dé cierta clasificación a un paciente. Hace parte de los estándares de acreditación internacional. La Joint Commission, cuando nos acreditó internacionalmente, pues nos evalúa que tengamos una política de dolor, que si todo paciente que ingrese a la institución, sobre todo al servicio de urgencias, debe ser evaluado el dolor y pues se debe tratar de manera adecuada. Es importante que el dolor se reconozca rápidamente y lo evaluemos, que iniciemos de manera oportuna analgesia, pero siempre buscando la que sea segura y eficaz para el paciente y pues tratando de hacer una reevaluación frecuente y ajuste a la terapia para determinar pues qué cambios hay que hacer en la medicación. Miremos un poco la definición del dolor. La ISAP desde 1979 viene diciendo que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a un daño tisular real o potencial y pues digamos que estaría descrita inicialmente en términos de dicho daño. Hacia el 2020 entonces ya cambia un poco la definición en el que básicamente dicen que sigue siendo una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede estar asociada o similar a la asociada a un daño tisular real o potencial. Hay como varias características del dolor. Normalmente el dolor es una experiencia personal que va a estar influenciada en diferentes grados por factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales. Tenemos que diferenciar entre el dolor y la nociocepción. Digamos que la nociocepción es más el input sensorial, mientras que el dolor como tal, pues, es una experiencia. Normalmente las personas van a aprender el concepto de dolor a través de las experiencias de la vida y pues digamos que siempre cuando una persona manifiesta que tiene dolor, pues debemos creerle y debe ser respetado. Así muchas veces no veamos que tiene pues tantos signos que nos hacen pensar que pues tiene un dolor tan intenso como el que nos está refiriendo. Normalmente el dolor cumple una función adaptativa, sin embargo puede afectar la funcionalidad, el bienestar social y psicológico, por eso pues debe ser tratado de manera oportuna. Digamos que una de las principales formas de expresar el dolor es la descripción verbal. Sin embargo, el hecho de que una persona no pueda comunicarse no quiere decir que no tenga el derecho a presentar algún tipo de dolor. Entonces, pues debemos tratar de buscar algunas otras herramientas para identificar si ese paciente que no tiene la capacidad de comunicarse, pues tiene algún tipo de dolor. Aquí no me voy a detener mucho, simplemente recordemos que hay varios tipos de dolor. El dolor nociceptivo, que lo podemos dividir en visceral y somático, dependiendo si hay compromiso de vísceras o si hay compromiso más de órganos densos. Y el dolor neuropático, pues es aquel en el que básicamente hay un daño, pues, como tal de la terminación nerviosa, que podría ser, pues, básicamente por dos cosas, o una úlcera o el daño neuronal secundario a un herpes zóster, que sería como las dos características. Y tenemos algunos pacientes que van a tener algún tipo de dolor mixto, en el que va a tener algunas características de nociceptivo y algunas características de dolor neuropático. A veces no es tan fácil diferenciar el dolor agudo y el dolor crónico. Normalmente el dolor agudo es más un síntoma, mientras que el dolor crónico es una enfermedad. En cuanto a la intensidad, normalmente el dolor agudo es proporcional, mientras que el dolor crónico no es proporcional al daño como tal que estamos viendo. La evolución del dolor agudo normalmente es transitoria, mientras que la del dolor crónico es permanente o incluso recurrente. El dolor agudo normalmente está asociado a una función biológica, mientras es que el dolor crónico no lo está. Normalmente el dolor agudo se asocia a estados más de ansiedad, mientras que el dolor crónico pues produce más depresión en los pacientes y normalmente pues la respuesta al tratamiento en el dolor agudo pues es buena, a diferencia en el dolor crónico que la respuesta va a ser regular o mala. Cuando estamos viendo un paciente con dolor, pues tenemos que recordar un poco
nuestras clases de semiología, en el que básicamente lo que tenemos que mirar es varias cosas. Y para esto, pues hay una mnemotecnia que es la mnemotecnia de Alicia, en el que básicamente vamos a mirar qué tanto lleva ese dolor, desde cuándo el paciente lo está presentando. La localización de esto nos va a permitir, pues, tratar de determinar el origen del mismo. Si tiene una irradiación, eso pues obviamente nos va a hablar de la extensión como tal. Las características del dolor, entonces es importante que describirlo, si es una opresión, es una punzada, es una picada, es un cólico o pues cualquier otra característica. La intensidad es muy importante porque de acuerdo a eso podemos dar el tratamiento. Y los atenuantes o agravantes también van a ser importantes para algunas patologías. Esto, digamos que aquí podemos recordar tanto las vías aferentes como las vías diferentes, pero digamos que no quiero detenerme en esto, pero sí quiero que recordemos que, pues, digamos, puede haber target para los medicamentos, bien sea pues en la corteza cerebral, podríamos utilizar los antidepresivos, anticonvulsivantes, incluso el acetaminofén. Si ya hablamos del nervio primario aferente, pues, digamos que ahí también vienen otro tipo de medicamentos, como nuevamente aparecen los antidepresivos, algunos anticonvulsivantes. Si ya hablamos como tal a nivel de la terminación nerviosa y de la liberación de sustancias inflamatorias, pues obviamente entran a jugar un papel muy importante los antiinflamatorios. Y pues ya si hablamos de la vía ascendente, pues también estarían los agonistas alfa-adrenérgicos, nuevamente aparecen los antidepresivos tricíclicos, aparece la ketamina como pues en el receptor de la NMDA y pues en los receptores de calcio pues también estaría el gabapentina y la pregabalina. Digamos que son muchos los sitios donde pueden actuar los medicamentos para ayudar o mejorar el dolor. Pero ahora bien, bueno, ¿cómo hacemos para saber qué tan severo es el dolor del paciente? Para eso, pues, se han creado varias escalas. Digamos que la más usada es la escala visual análoga, que también, pues, en algunos casos se ha descrito la escala verbal análoga. La visual análoga, básicamente, le mostramos al paciente una regla en el que va de 0 a 10 y donde él, pues, le da un número a su dolor y de acuerdo a eso lo podemos clasificar en leve, moderado, severo. Sin embargo, hay unos pacientes que vamos a tener la dificultad que no van a ser capaces de expresarnos la intensidad del dolor. Entonces, para eso pues, se han diseñado unas escalas como la escala de Wong-Baker o la escala de caras, en las que básicamente uno mira cómo es la expresión facial de ese paciente y de acuerdo a eso podría determinar pues, la intensidad de este dolor. Normalmente esta receta está recomendada para los pacientes de 3 a 7 años, pero también puede ser utilizada en pacientes no colaboradores, incluso pacientes, pues, de pronto adultos mayores con algún tipo de demencia. Esto nos podría como ayudar a hacer una aproximación a la intensidad del dolor. Aparece otra escala que es la escala FLAC, que normalmente se utiliza en niños menores de 3 o 4 años. Normalmente pues ya tiene en cuenta algunos criterios como la expresión facial, si logramos que tenga consuelo, si tiene llanto, si está activo y pues obviamente también miramos si las piernas están inquietas o si definitivamente está pataleando y eso pues también nos daría una aproximación al dolor de este paciente. Hay algunos pacientes que definitivamente, a pesar de que intentemos utilizar la escala de caras, que intentemos hacer una aproximación de este paciente para que nos diga si tiene dolor, muchas veces no lo logramos y para eso pues vamos a tener algunos signos indirectos de dolor. Primero, que el paciente esté taquicárdico, que el paciente esté diaforético, que el paciente se esté quejando o con cara de dolor, o pues obvio, que el paciente lo veamos que tiene una posición antálgica, seguramente todo eso va a ser importante a la hora de determinar el dolor. Ahora, una pregunta importante es ¿cuál medicamento vamos a elegir? Para eso, entonces, me voy a devolver un poco a la escala visual análoga. Como les decía, pues, de acuerdo a la intensidad, uno lo puede clasificar en leve, moderado, severo. Algunos autores consideran que hasta 3 es leve, otros que hasta 4 es leve. De 4 a 7 es moderado y de 7 para arriba, pues, es la intensidad severa. Y de acuerdo a eso, pues, entonces, digamos que aparecen la famosa escalera analgésica en el que el dolor leve pues utilizamos el primer escalón, el dolor moderado utilizamos el segundo escalón y el dolor severo o intenso pues utilizamos el tercer y cuarto escalón terapéutico. ¿Pero qué quiere decir eso de los escalones de la escalera analgésica? Pues quiere decir que en el primer escalón básicamente vamos a utilizar analgésicos no opioides que vamos a utilizar asociado a coanalgésicos como puede ser el paracetamol o incluso los AINEs si el paciente no tiene contraindicación. Si a pesar de eso viéramos que el paciente continúa, pues uno debería ascender a los demás escalones. Por el contrario, un paciente que nos llega con un dolor moderado, probablemente ya
el darle tratamiento solamente con acetaminofeno, con AINES, pues seguramente no vamos a lograr controlar el dolor, entonces probablemente ya vamos a tener que utilizar coanalgésicos y vamos a utilizar los opioides débiles como podría ser la codeína y el tramadol. Ya cuando el paciente llega con un dolor severo, pues ya obviamente tenemos que pasar al escalón 3, en el que pues ya comenzamos a utilizar los opioides fuertes. Muchas veces los asociamos a coanalgésicos, como pues los que ya mencionamos. Aquí pues digamos que aparecen múltiples medicamentos como el tapentadol, morfina, oxicodona, fentanilo, metadona, hidromorfona, dependiendo pues lo que ustedes tengan y con lo que se sientan familiarizados. Y finalmente en el cuarto escalón pues ya aparecen algunos otros medicamentos, aparecen métodos invasivos e incluso bloqueos pues regionales, que en eso nos podría servir la ultrasonografía para ayudar al control del dolor. Miremos un poco las recomendaciones como tal el nivel de evidencia. Pues el primer lugar aparece el acetaminofén como primera línea de tratamiento para el dolor leve a moderado, con un nivel de evidencia bastante bueno. En segundo lugar pues aparecen los AINES, también para dolor leve a moderado. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta los efectos adversos que podrían tener, los costos y pues incluso la disponibilidad que tengamos en nuestros servicios o en nuestro país. También están los COX-DOX selectivos, pues que seguramente es la segunda línea de tratamiento para el dolor leve a moderado. Nuevamente, entonces tenemos que mirar la efectividad y tenemos que mirar que es un poco más costoso pues con respecto a los AINES tradicionales. Siempre le han como echado la culpa al celecoxib de las hemorragias de vías digestivas, entonces se han intentado como asociarlo a inhibidores de bomba de protones y pues en general la evidencia no es que sea muy buena hacia estas asociaciones, pero parece que podría servir. Y fíjense, los últimos dos pues es la utilización de opioides básicamente fuertes para asociados a la cuando no logramos que el paciente tenga un buen control y pues obviamente asociados a acetaminofeno o a AINES cuando para lograr un adecuado control. El tramadol no está muy recomendado, normalmente tiene muchos efectos adversos, especialmente náuseas, vómito, incluso puede producir algo de hipotensión, entonces pues digamos que lo podríamos reservar si no tuviéramos alguna otra alternativa. Vamos a hablar rápidamente de los analgésicos no opioides. En primer lugar pues tenemos el acetaminofén. Muchos años y todavía no sabemos bien el mecanismo de acción. Se han encontrado varios mecanismos de acción. Pues, el primer lugar inhibe la síntesis de prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central y pues obviamente esto disminuye el impulso doloroso a nivel periférico, inhibe las COX, pero solamente a nivel del sistema nervioso central, por eso pues no tiene propiedades antiinflamatorias, no tiene efecto a nivel de las COX periférico, pues lo que les decía, por eso no tiene efecto antiinflamatorio. También actúa en el centro hipotalámico regulador de la temperatura, por cual puede ser pues un antipirético bastante importante y puede inhibir la síntesis y o los efectos de varios mediadores químicos, produciendo algo de sensibilización del dolor. El acetaminofén es una excelente opción analgésica, como monoterapia nos puede servir mucho para el dolor leve. Como adyuvante nos puede servir para el dolor moderado severo y pues digamos que la ventaja que tenemos es que hay presentaciones endovenosa, vía oral, incluso hay rectal que también se podría utilizar. Hay que tener en cuenta que pues obviamente el acetaminofén pues digamos que es un medicamento seguro, en general pues no tiene interacciones con otros medicamentos, sin embargo pues acuérdense que a dosis altas puede producir compromiso hepático o incluso falla hepática. Miremos este estudio que lo que intentaban era comparar el acetaminofén con la hidromorfona, en el que básicamente se incluyeron 220 pacientes, 103 para el grupo de la hidromorfona, 103 para el grupo del acetaminofén, y lo que veían es que más o menos a los 5 minutos pues comienza a haber una disminución del dolor con ambos medicamentos. Obviamente, si lo miramos a los 60 minutos, pues obviamente sí es mucho más importante la disminución del dolor de la hidromorfona con respecto al acetaminofén. Sin embargo, pues fíjense que de por sí el acetaminofén puede disminuir de manera considerable el dolor. Y pues obviamente los efectos adversos pues son muchísimo menores en el acetaminofén. Hay una alerta de la FDA en que básicamente en el 2011 hicieron una recomendación para que los productos que contienen acetaminofén y otra sustancia se limitara la dosis de acetaminofén a 325 miligramos. Esto pues para tratar de evitar dosis tóxicas o compromiso pues hepático.
Rápidamente hablamos de los antiinflamatorios no esteroideos. Acuérdense que pueden inhibir COX-1, COX-2. De esta forma, pues bloquean la síntesis de prostaglandinas y tromboxano A2. Y pues dependiendo de eso, pues digamos que hay como tres grupos: unos que son equipotentes COX-1, COX-2, unos que son 10 a 50 veces más inhibición de la COX-1 sobre la COX-2. Y pues unos que, pues básicamente, es donde está el piroxicam, donde tiene 50 veces más inhibición de la COX-1 sobre la COX-2. Y esto lo vamos a ver ahorita un poco más, más adelante, en cuanto a los efectos adversos que podrían tener. Los antiinflamatorios no esteroideos es una muy buena opción, especialmente en los pacientes con cólico renal. De hecho, pues digamos que es la primera opción en el cólico renal, en la cefalea, especialmente de características migrañosas, o en lesiones osteomusculares, o pues incluso en dolor de origen odontogénico, también podría ser la primera opción. Es muy útil tanto para el manejo agudo en urgencias como para el manejo en el ámbito ambulatorio. Sin embargo, es recomendable que se dé la menor dosis efectiva posible y el tiempo de tratamiento corto. En general, no debemos dar más de 3 días, porque acuérdense que, pues, entre más se prolongue el tratamiento, pues tenemos mayor riesgo de complicaciones como son sangrado gastrointestinal o incluso falla renal. Pero miremos un poco cómo es lo de los efectos adversos. Entonces, como les decía, pueden inhibir COX-1. Entonces, la idea es que los que más van a inhibir COX-1, pues van a tener mayor riesgo de sangrado gastrointestinal, mientras que los que van a inhibir más COX-2 van a tener más riesgo de complicaciones cardiovasculares. Entonces, digamos que, pues, hay que tratar de evitar, pues, hay que llegar como a un balance, pero pues tampoco es que no exista un medicamento ideal para utilizar en todos los pacientes. Y aparece, digamos, quería mostrarle un poco los efectos adversos de los antiinflamatorios. Anteriormente, entonces, como que decían que, pues, los COX-2 eran demasiado seguros para la parte, pues, gastrointestinal. Sin embargo, pues se ha encontrado que si comparamos, pues, este estudio, que lo que hacían era básicamente comparar COX-2, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno, pues encontraron que tanto el celecoxib, el diclofenaco y el ibuprofeno, pues tenían altas tasas de complicaciones cardiovasculares, e incluso, pues, fíjense que el ibuprofeno tiene mayores tasas de sangrado gastrointestinal. Y pues el naproxeno, digamos que en eso sí, pues, hay una diferencia significativa. Es mucho más seguro a nivel cardiovascular, pero pues obviamente también tiene complicaciones a nivel de sistema gastrointestinal. La FDA tiene una alerta que puso desde el 2015, en el que básicamente que dice que los antiinflamatorios no esteroideos, excepto la aspirina, pueden causar ataques cardíacos y derrames cerebrales. Por eso, pues, digamos que hay que tenerlo en cuenta en algunos pacientes, especialmente que tienen factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿en qué pacientes podríamos utilizar los antiinflamatorios no esteroideos? Digamos que, pues, ya como ya lo vimos, en dolor agudo, seguramente para el alta, pero pues hay que tener en cuenta algunas contraindicaciones y algunas, pues, precauciones que deberíamos tener. Contraindicación absoluta, que el paciente, pues, definitivamente nos dice que tiene una alergia o que ha tenido un sangrado gastrointestinal que lo tiene activo, y pues hay que tener precaución en los pacientes que tienen falla renal o que tienen algún riesgo de tenerla, pacientes que tienen falla cardíaca o historia de cardiopatía, pacientes que han tenido historia de una hemorragia gastrointestinal, y pues obviamente los adultos mayores normalmente, pues, cumplen estas tres condiciones: tienen falla renal, falla cardíaca y pues han tenido una hemorragia gastrointestinal. En cuanto a las preparaciones tópicas, se ha encontrado que podrían servir en aquellos pacientes que estén contraindicados los AINEs sistémicos. Sin embargo, pues se ha encontrado que también puede tener algo de absorción sistémica, entonces todavía no está muy clara la utilización de los AINEs tópicos. En cuanto a la lidocaína, es un muy buen analgésico, podría ser una buena opción. Recordemos que es un anestésico local tipo amida, bloquea los canales de sodio y de esta forma bloquea la conducción neuronal. En cuanto al mecanismo de acción a nivel sistémico, todavía no está muy claro. Sin embargo, se ha encontrado que disminuye la hiperalgesia y nos ayuda a modular la respuesta inflamatoria al dolor. Es eficaz en el dolor visceral y en el dolor central, y la dosis aún no está establecida. Sin embargo, pues los estudios han demostrado que dosis entre 1 y 1.5 miligramos por kilo puede ser efectiva para el manejo del dolor. Algunos efectos adversos, pues obviamente efectos adversos serios como las arritmias, convulsiones, hipotensión y paro, pues afortunadamente no se presentan sino en un porcentaje pequeño de pacientes, pero pues hay que tener en cuenta que sí, el paciente nos puede presentar de manera más frecuente algunos efectos adversos menores como son náuseas, vómito, mareo, entumecimiento de región perioral, incluso disaltra y dificultad para hablar o incluso vértigo,
Si llegamos a sospechar que tenemos una intoxicación por lidocaína, pues la idea es utilizar infusiones lipídicas y ojo, porque en las embarazadas, pues la lidocaína podría atravesar placenta. Miremos un poco la efectividad como tal de la lidocaína para el manejo del dolor. En este estudio, pues se incluyeron 536 pacientes en el que pues, se incluyeron pues, diferentes etiologías del dolor y se presentaron los efectos adversos en un 8.9%. Sin embargo, la evidencia todavía es muy débil hacia la utilización de la lidocaína como analgésico. La ketamina es una excelente opción analgésica. Recordemos que es un antagonista no competitivo del receptor de la N-metilglutamato, que tiene propiedades analgésicas, antihiperalgésicas. Normalmente los pacientes que consumen crónicamente opioides, pues tienen, en algún momento desarrollan una hiperalgesia y pues obviamente va a tener características, va a tener algunas efectos amnésicos que podría servir en los pacientes. Para eso, entonces, se recomienda la dosis subdisociativa, que es de 0.1 a 0.4 miligramos kilo. Esto la idea es que se pasan 10 a 15 minutos y después de esto le podrían asociar un opioide o no. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no necesita que el paciente esté monitorizado, que normalmente se puede administrar en un cubículo de observación y pues va a ser bastante eficaz. Los efectos adversos, aquí viene un poco el problema de la ketamina, pues aunque son menores, pues sí, en algunos casos, en algunos estudios ya reportaba hasta el 80% pueden tener efectos adversos como son mareo, náuseas o incluso disforia leve. ¿En qué pacientes no deberíamos considerar los pacientes que tienen una enfermedad psiquiátrica o que tienen una psicosis? Porque pues obviamente se podría exacerbar. Y hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen alguna historia de abuso de sustancias, porque pues obviamente esto también se puede utilizar con fines recreacionales. Miremos un poco la efectividad. En este estudio básicamente lo que hacían era coger 362 pacientes y los dividían en tres grupos. 49 pacientes recibieron ketamina en un bolo, más o menos en 5 minutos, 209 la recibieron en una infusión corta, más o menos de 15 a 20 minutos, y pues 104 pacientes la recibían en una infusión continua mayor a 1 hora. Y básicamente, pues digamos que los resultados en los tres era que después de la administración de ketamina, los requerimientos analgésicos pues sí disminuían de manera considerable. Fíjense que en los tres grupos una reducción bastante importante de la analgesia posterior a la ketamina. Entonces, digamos que esto nos podría servir para ahorrar opioides y para ahorrar algunos analgésicos. En cuanto a los efectos adversos, fíjense que tampoco fue tantos. En este estudio lo reportaron más o menos en un 13%. Y pues, digamos que aquí hay como un sesgo en el estudio, pues básicamente como que dejaron de reportar un poco los efectos adversos de los que recibieron la ketamina en bolo. Pero pues fíjense que normalmente son efectos menores que no van a comprometer la vida del paciente. Por eso pues la ketamina podría ser una buena opción. Tenemos un montonón de opciones que también nos podrían servir como analgésicos. Dependiendo del dolor, pues podríamos utilizar antidepresivos tricíclicos, podríamos utilizar gabapentino, pregabalina si es un dolor neuropático, incluso podríamos utilizar parches de lidocaína, muy útil para la neuralgia postherpética. Tenemos otras opciones como los antagonistas de los receptores de 1 y de 2, como la metoclopramida, muy importante en los pacientes que llegan al servicio de urgencias con una crisis migrañosa. Probablemente esto ha demostrado que pues, tiene una efectividad como coanalgésico y seguramente esto también nos va a ayudar a disminuir los requerimientos de analgésicos. Finalmente, en los analgésicos opioides, pues digamos que son muy útiles en el dolor moderado a severo. Van a ser muy importantes en el manejo del cólico renal, en dolor abdominal potencialmente quirúrgico y pues incluso en dolor torácico también los podríamos utilizar. Digamos que no me voy a detener, pero pues desde hace varios años se ha demostrado que como tal los opioides no cambian la palpación abdominal y por eso pues digamos que no nos podríamos seguir evaluando un abdomen que sea potencialmente quirúrgico. Entonces digamos que pues eso nos brinda una oportunidad enorme en el servicio de urgencias. Siempre tenga en cuenta los beneficios y los riesgos de los pacientes. El uso en la sala de urgencias es seguro, eficaz y pues digamos que si en algún momento el paciente llega a tener signos que hubo una sobredosificación con opioides, pues o que está presentando una depresión respiratoria, normalmente lo podemos revertir de manera rápida sin que esto pues nos vaya a pasar a mayores.
siempre haga una revaluación y una individualización de los pacientes, esté revaluando a los pacientes. La idea no es hacer una formulación para lo largo del día, sino la idea es que se vaya haciendo una titulación y dependiendo los, pues, los requerimientos de analgésicos de cada paciente, pues se den las dosis como tal. Son muchos los opioides que podríamos utilizar en el servicio de urgencias. En general, pues los más usados por nosotros, pues estaría la morfina, pues que ustedes podrían utilizarlo en base a la dosificación de acuerdo al peso, o pues hacer una dosificación de 2 a 4 miligramos con una titulación 10 a cada 15 minutos, y la idea es que se disminuya por lo menos el 50% del VAS inicial del paciente. La hidromorfona también es una opción. Nosotros, pues, digamos que la utilizamos mucho en el servicio de urgencias. Algunas ventajas que podría tener la hidromorfona sobre la morfina es que no tiene metabolitos activos, lo cual podría ser bueno en los pacientes que cursan con falla renal, seguramente porque pues no va a tener como acumulación de metabolitos tóxicos. Y pues obviamente también estaría el fentanil, aunque no lo utilizamos tanto, pues también es una buena opción analgésica. Hay una cosa importante que quise hablarles el día de hoy, que es la... Desafortunadamente, en los últimos años, pues hemos tenido una epidemia de opioides que realmente viene en franco ascenso. Para el 2017, más o menos en un periodo del 99 hasta el 2017, se reportaron 700.000 muertes en los Estados Unidos por sobredosis de opioides. Y pues fíjense que las muertes por opioides entre los pacientes jóvenes entre 24 y 34 años, más o menos uno de cada cinco de los pacientes que mueren a esa edad va a ser por una sobredosis de opioides. Por eso, pues, es importante recordar que tenemos una alta responsabilidad a la hora de la formulación de opioides, especialmente en la formulación cuando le damos el alta a los pacientes. Idealmente debemos tratar con la menor dosis y el menor tiempo posible. Se ha encontrado que, pues, obviamente cualquier paciente tiene riesgo de hacer algo de dependencia a opioides, especialmente con la utilización de opioides fuertes, pero pues a partir del quinto día ese riesgo se aumenta, incluso duplicándose o triplicándose. Entonces, en ideal, no dejarlos más de 5 días para el tratamiento de las condiciones que las vamos a formular. Hay algunos factores de riesgo para que el paciente tenga una sobredosis por opioides: aquel paciente que tiene un trastorno del sueño, que tiene una disfunción orgánica, bien sea que tenga una falla renal terminal o incluso que tenga una falla hepática en un estadio avanzado, paciente que tiene una enfermedad pulmonar también, pues digamos que avanzada, o que tenga que esté tomando concomitantemente sedantes, pues obviamente todos estos son riesgos para sobredosis y depresión respiratoria, incluso la muerte. Para eso, entonces, digamos que... Pero entonces se ha creado un score que nos permite saber cómo qué paciente tiene mayor riesgo de hacer una sobredosis por opioides o pues de desencadenar una dependencia. Entonces, para eso, pues vamos a tener en cuenta si el paciente ha consultado en los últimos 6 meses a bien sea consulta externa o al departamento de emergencias por algún desorden, bien sea asociado a algún tipo de sustancias, incluso no solamente a los opioides. Si el paciente tiene pues alguna enfermedad psiquiátrica, si el paciente tiene antecedente de un accidente cerebrovascular, si tiene falla cardíaca, si tiene falla renal, o pues dependiendo todas las comorbilidades que podría tener. Dependiendo del tipo de sustancias, también nos va a dar. Entonces, digamos que el fentanil puntúa un poco más, sin embargo, fíjense que la morfina y la metadona y la hidromorfona, pues también cada uno puntúa. Si el paciente recibe benzodiazepinas y recibe antidepresivos tricíclicos, y de acuerdo a eso, pues, ¿qué tanto opioide está requiriendo pues diariamente? Entonces, de acuerdo a eso, pues nos da un score, y de acuerdo a eso, pues uno podría determinar el paciente está en un riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo severo de sobredosis, y pues eso nos haría que seamos un poco más juiciosos y pensemos antes de formular los opioides pues de manera crónica. Recomendaciones para la prescripción de opioides: entonces, en ideal, pues utilice la menor dosis y el menor tiempo posible. Recuerden que tenemos una responsabilidad altísima en la prescripción, especialmente en el alta de los pacientes. Digamos que en el servicio de urgencias no es tan problemático, pero pues cuando les vamos a dar el alta a nuestros pacientes, tener cuidado de la formulación, especialmente de los opioides. Evitar los medicamentos de liberación prolongada o sostenida, tienen mayor riesgo de abuso. Si definitivamente tenemos que utilizar opioides, se prefiere la morfina oral porque produce menos euforia y pues en general pues produce menos riesgo de dependencia. Evitar su uso
a toda costa en adolescentes y jóvenes, porque pues obviamente tiene mayor riesgo de dependencia, y pues es importante que siempre demos orden de seguimiento ambulatorio para que este paciente no nos acostumbremos a hacer una formulación por 1, 2 meses, incluso 3 meses, sino hágalo por tiempo corto, cítelo al paciente a un seguimiento ambulatorio y no permita pues que el paciente caiga en una dependencia de opioides. Hay algunas terapias complementarias que nos podrían servir, algunas para el manejo del dolor agudo, especialmente en dolor osteomuscular, pues recordemos que la terapia física, la terapia de calor y frío también nos podría servir y seguramente también nos va a ayudar a disminuir el consumo de analgésicos. Sin embargo, pues para dolor crónico también hay algunas como la meditación, yoga, musicoterapia, incluso la acupuntura que podrían ayudar como pues para el manejo del dolor especialmente crónico. Esto pues digamos que se lo podrían recomendar al paciente o incluso pues podrían derivarlo a un profesional que maneje este tipo de terapias complementarias. Finalmente, las conclusiones: el dolor es una experiencia personal, hay que creerle a los pacientes cuando refieren dolor. Es uno de los principales motivos de consulta en urgencias, por lo cual pues debe ser evaluado rápidamente, debe ser tratado y se debe hacer un seguimiento de manera temprana para hacer algún ajuste en caso de que se requiera. Es importante caracterizarlo, tratarlo y reevaluarlo pues oportunamente. Siempre busque el mejor medicamento dependiendo la edad de su paciente, las comorbilidades, la patología que lo está causando, y tenga en cuenta los posibles efectos adversos que podrían llevar a una complicación. Y recordemos lo que ya les decía, una gran responsabilidad a la hora de prescripción de medicamentos, especialmente al alta de nuestro paciente. Espero que no queden así confundidos y hayan entendido. Y ahora cuando nos llegue un paciente con dolor, pues tengan más o menos el abordaje de lo que deberían ofrecerle a este paciente. Muchas gracias.